Aquí desde lo alto de la ciudad de San Bernardino le damos la bienvenida a otro episodio más de Aventura Extrema. Hoy vamos a investigar sobre las sirenas. Así es, ustedes escucharon bien. Las sirenas que mucha gente afirma haber visto aquí en el lago Ypacaraí, en especial en el sector de las Tres Piedras. Vamos a hacer todo lo posible para ver si es que encontramos algún dato, algún indicio de que estas sirenas realmente existieron en San Bernardino. Vamos a hacer entrevistas a los lugareños más antiguos de la ciudad. Vamos a investigar acerca de cada detalle que podamos descubrir acerca de la aparición de sirenas aquí en el lago Ypacaraí. Tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes quienes hacen posible este programa y vamos a ver ahora el avance de todo esto que vamos a tener en el programa de Aventura Extrema del día de hoy. Era muy desierto ahí, muy monte, era todo el camalote. Yo tenía miedo. Entonces, porque ese no es perro. Yo tenía cabello largo, sí. Eso sí. Tenía cabello largo y después. ¿Y qué veían? Con luna llena, la sirena sentada a la, encima de las Tres Piedras. Pero ese muchacho lindo le lleva de las costas, ¿no? Me encuentro en Laguna Blanca. Este es uno de los sitios que conforman la ruta del Tereré. En este sitio vamos a reencontrarnos con los buses Campe y Hierba, que salen desde la ciudad de Encarnación, pero con rumbos distintos. Uno sale hacia el norte y el otro va con rumbo hacia Villa Florida. Así que este va a ser el reencuentro de ambos buses que van a poder finalizar este viaje fantástico que se denomina la Ruta del Tereré. Ahora estamos preparando los equipos de buceo para poder ingresar a la laguna, que tiene agua transparente. Ustedes van a disfrutar todo esto aquí en Aventura Extrema TV. Tuvimos una experiencia de buceo muy linda aquí en Laguna Blanca. Pudimos estar a una profundidad de casi 6 metros en donde diferentes especies de peces se nos aparecieron, nos dieron la bienvenida en este lugar que parece el Edén. Es algo muy, muy lindo y esto es Paraguay. Así que bien elegido este destino como parte de la Ruta del Tereré. Buceamos, nos divertimos y seguimos acá disfrutando de este entorno natural de primer nivel. Llevo puesta la remera de la Ruta del Tereré, en donde el mensaje es: no seas un turista más en tu país. Vamos a dejar de ser turistas en nuestro propio país y salir a conocer el hermoso Paraguay que tenemos, con un entorno natural fantástico.
Y eso lo demuestra Laguna Blanca, que es el sitio en donde estoy en este momento. Estuvimos haciendo snorkel, hicimos buceo con equipo autónomo, también hicimos un poco de playa, jugamos vóley y por sobre todo disfrutamos de este clima maravilloso, con una brisa constante y con el sonido de la naturaleza. Las olas de la laguna, tenemos también el cantar de las aves. Es un lugar que ustedes tienen que conocer porque la Ruta del Tereré te invita a visitar este y otros destinos aquí en Paraguay. Estoy con dos turistas ingleses que están disfrutando de Paraguay, están disfrutando de Laguna Blanca. ¿Cuál es la sensación de pasar vacaciones aquí en Laguna Blanca? I like it very much. I got here a couple of days ago. This is the daughter of Mr. Bean. Gonna stay here for a couple more days and then head off, but it's beautiful. Wonderful weather, wonderful beach, lovely people. What do you think? Quiero traducir parte de lo que él dijo. Ella es la hija de un famoso artista de cine de Inglaterra, el señor Mr. Bean. Como verán, el parecido es notable. Soy un admirador de tu padre. ¿Cómo estás pasando tus vacaciones en Laguna Blanca? It's lovely here. There's a lot of wildlife, which is very nice. You can see a lot going into the forest and out to the Cerrado, and the lake is beautiful. Okay, muchas gracias. Thank you, Adventure Extrema. Thank you, Adventure Extrema. Thank you. Pasamos una jornada fantástica aquí en Laguna Blanca y ahora vamos rumbo a San Bernardino nuevamente. Pero queremos agradecer a la señora Malvina Duarte, quien nos desarrolló toda la logística para que hoy pudiéramos tener un día sensacional. Está hecha la invitación para que vengan a visitar Laguna Blanca. No seas un turista más en tu país, salí a conocerlo. Yerba mate campesino. Ahora vamos a entrar en detalle, vamos a investigar acerca de qué es lo que los pobladores conocen, saben o han visto en todo lo relacionado a las sirenas. Vamos a hacer entrevistas y vamos a llegar al fondo de esto. Bueno, este es el sitio donde vive una de las señoras que dice haber visto a las sirenas en el lago Pacaraí. Vamos a ver y a conocer su historia. A mí me habían dicho de que usted había visto sirenas en las Tres Piedras. ¿En las Tres Piedras? Sí. Era muy desierto ahí, muy monte era. Sí. Todo es camalote. Hay muchos animales, ¿no? Que ahí yo he visto medio sentado ahí sobre esa piedra, parecía sentado. Pues yo de lejos no me le miré porque yo tenía miedo. Entonces yo dije, pero ¿qué es ese? Ese no es perro, dije. Y después roncaba y se hundió. Se metió al agua. Pero tenía una forma como de mujer, como de animal, como de pez. ¿Cómo era la forma, la silueta del...? La forma es una mujer. ¿Pelo largo? Tenía cabello largo, sí. Eso sí. Tenía cabello largo y después tenía la cara finito. Finito era la cara, medio así, larguito. Y tenía cola. ¿Cola, como un pez? Cola tenía. Este es el muelle de la Rotonda. Este lugar era muy acudido, muy visitado por los lugareños, quienes venían hasta acá para pescar y observar los atardeceres. Es en este lugar donde la señora dijo que vio en varias oportunidades a las sirenas que estaban tomando sol y peinándose en las Tres Piedras, que es lo que tenemos aquí a mi derecha. Estamos con el señor Carballo, una de las personas que con seguridad más conoce acerca del lago Pacaraí, pues navega casi todos los días
en una embarcación llamada La Princesa, la cual también hace de soporte o es utilizada para los paseos de aventura extrema. Don Carballo, quiero que me cuentes acerca de las anécdotas que vos habías escuchado ya de niño acerca de las sirenas que la gente veía en este lugar que es conocido como Las Tres Piedras. Buenos días. Que mi abuela, Jerónima Delgado, falleció a los 90 años, me contaba cuando yo tenía 6 a 7 años, que ellos paseaban a orilla del lago Ipacaraí con sus padres y que veían con luna llena la sirena sentada encima de Las Tres Piedras, que era tan famosa en aquel entonces. Más o menos a la izquierda se nota un poquito de lo que es Las Tres Piedras, ¿verdad? Y que en día de mal tiempo, de trueno, la sirena gritaba tan fuerte que se escuchaba casi en todo San Bernardino. Y también corre el rumor de que las sirenas eran las que les tiraban a los jóvenes muy lindos y sí, los ahogaban para... A eso era, hasta hace poco. Ahí en el medio de donde estaba la trampolín, en el medio del agua, el lago, ahí. Así dicen ellos que yo le hago, pero esos muchachos lindos le llevan de las costas, luego le llevan. ¿Usted dice que yo soy lo suficientemente lindo como para que me estiren y me ahoguen? Pero si ella quiere, te va a llevar. Bueno, vamos a aceptar ese desafío. Voy a entrar a ese lugar a bucear a ver si pueden ahogarme. De repente puede no, ser... No, qué bárbaro. No vaya a entrar. Te va a llevar. No, pero... No, muy hondo ahí, bárbaro. Donde estaba el trampolín, ahí lo que se le ahoga a los muchachos. Estamos ya ahora alistándonos para subir al Jeep de Aventura Extrema y llevar los equipos de buceo hasta el lugar donde vamos a embarcar para ir a bucear en el lago Ipacaraí. Escucharon bien, vamos a bucear en el lago Ipacaraí, en donde antiguamente estaba situado el trampolín donde mucha gente murió ahogada a raíz de, se dice, las historias cuentan, las leyendas dicen, de que las sirenas estiraban a los nadadores o a la gente que iba a ese sitio, los estiraban a los jóvenes lindos, se dice que, para ahogarlos y llevarlos a enamorar ahí abajo. Es lo que cuenta la gente de San Bernardino y eso es lo que vamos a ir a investigar ahora. Por eso Iván y Diego ya están preparando todo para que nosotros podamos tener una buena jornada de buceo en el lago Ipacaraí. Ahora estamos ya bajando los equipos de la camioneta para ir hasta la embarcación Princesa del Lago del señor Carballo, quien va a ser hoy el capitán de la embarcación que nos va a llevar hasta el punto donde antes era el trampolín. Le llamaban el trampolín porque había un lugar donde la gente saltaba al lago. La situación climática del día de hoy no es muy favorable, tenemos bastante viento. No obstante, tenemos un día soleado y vamos a ver qué es lo que encontramos debajo de las aguas del lago Ipacaraí. Ha sido ya centro de muchas historias, leyendas en torno a las sirenas y a otras cosas extrañas que se veían en este lugar. También aquí cerca, a mi izquierda, tenemos lo que antes era el trampolín, donde supuestamente las sirenas estiraban a los jóvenes apuestos para que sean presas de su amor. Las sirenas eran las que estiraban a los nadadores para ahogarlos y hacerlos presa de su amor. ¿Escuchaste algo de eso? Generalmente se comentaba eso, que los hombres son los que más se ahogaban en el lago. Y gente joven, desde luego. No sobrepasaban los 20, 25 años, 15. Y justamente... Yo ya estoy salvado entonces, ya tengo más de 25. Sí. Y justamente frente a Las Tres Piedras había un trampolín donde los chicos llegaban nadando porque era tan bajo el nivel del agua y que siempre se ahogaban ahí. Frente a Las Tres Piedras. Un señor que se llamaba Celestino Carballo, él me contó que estaba pescando encima una en un muelle, ahí cerca de Condoa, ahí en ese lugar. Y de repente del medio, o sea, del agua,
viene hacia una especie de tronco. Viene, 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 de repente se levanta el agua así. Y eso es lo último que él recordó. Salió corriendo, 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 hasta llegar a su casa. Llegó blanco el tipo. Pero blanco llegó el tipo. No le habló más a nadie en toda la noche. Eso lo vamos a ver en el día de hoy aquí en Aventura Extrema. Vamos a entrar a ese sitio, vamos a bucear, vamos a explorar también las tres piedras para ver si encontramos las famosas sirenas que las señoras y lugareños de San Bernardino dicen haber visto. Don Carballo, estamos ya en el sitio adecuado. El sitio exacto donde antiguamente el trampolín se ubicaba. En este mismo lugar, acá mismo, acá donde yo tengo esta vara en la mano. Vamos a investigar entonces qué tenemos acá abajo, donde antes era el trampolín, donde antes los jóvenes venían nadando unos 200 metros para llegar hasta este sitio. Muchos se ahogaron en el camino, muchos se ahogaron aquí mismo. Y la leyenda cuenta de que las sirenas están involucradas en esto. Vamos a bucear entonces acá para ver qué es lo que hay. Lo que encontré fue una capa delgada de lodo, más fina de la que normalmente yo solía encontrar en esta área. Y ya por debajo tenemos arena blanca limpia con algunas ostras, hay algunos agujeritos de probablemente algunos cangrejos, algunos peces que hicieron algún refugio, y el agua se ve bastante clara. Bueno, en este sitio que era el sitio donde estaba el trampolín, al hacer un buceo no encontramos ninguna señal de que aquí existiesen sirenas, pero lo que vamos a hacer ahora es ir donde la gente vio realmente a las sirenas, que es en las Tres Piedras. Acá nuestro capitán Carballo nos va a llevar hasta ese lugar. Vamos a hacer ahora la segunda inmersión en donde la gente dice haber visto a las sirenas en las Tres Piedras. Aquí la profundidad es muy parecida a la profundidad que teníamos en el primer buceo. Tenemos ya el equipo preparado, así que vamos a ir rodeando toda el área de las Tres Piedras para ver qué encontramos. A ver si hay alguna pista que nos indique de que en este sitio había sirenas, así como la gente dice que vio, ¿verdad?
Estuvimos buceando en el lago Ypacaraí, buscando lo que muchas personas afirman haber visto, sirenas, en especial en el sector de las Tres Piedras y donde antiguamente estaba el trampolín. En estos dos buceos que realizamos el día de hoy, no encontramos ningún detalle que pueda afirmarnos lo que la gente dice haber visto. No obstante, tenemos la duda. Pero existe también la posibilidad de que estemos confundiendo a las sirenas con los manatíes, que de hecho podrían haber entrado al lago por el río Salado. Pues estos animales, que son unos herbívoros gigantescos que llegan a pesar hasta 500 kilos, pudieron haber entrado a esta región para alimentarse. Es probable que estemos hablando de un mamífero gigante y no de una sirena. Así que probablemente este misterio todavía no esté bien develado, pero vamos a seguir investigando. Gracias a ustedes por compartir con nosotros esta aventura extrema. Gracias a los auspiciantes por hacer posible este programa. Y los esperamos el próximo sábado puntualmente 12:30 por Unicanal. Esto fue Aventura Extrema.